Vámonos de boda, claro que sí, aquí en Marbella tenemos la mejor tienda totalmente especializada en novias, madrinas, acompañantes, eh, todo complemento. Vamos a hablar con su propietaria, que es de lo más simpática y yo creo que ella se casaría todos los días, por eso esa tienda. Y bueno, no me puedo casar todos los días, pero bueno, caso a la novia y es como si se casara ella misma y su pareja también, que lo vive ideal. Todos, todos de boda, ¿no? Mercedes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí. Pero de Boda aquí todos los días. Bueno, es que estamos ahora ya en septiembre, que hemos dejado agosto atrás. Se eh, presenta la nueva temporada. Tenemos que hablar de la nueva temporada de la colección 2006. Que ya tienes un adelanto de la temporada. Y también, pues vamos a hablar de las novias un poquito. Hablamos un poquito de todo. Que me apetece a mí mucho poquito. hoy hablar de estas de estos temas porque son preciosos. Es que vamos a hablar mejor que de una boda. Eh, Habéis traído ponemos que colección 2016 ya. Si sí, tenemos caso? colección 2016, tenemos una parte que la diseñamos nosotros y la fabricamos nosotros, eh, se puede pedir tallaje hasta las 64, incluso hasta más, porque es verdad que en novia hay un pequeño problema de tallaje. ...para tallas un poquito más grandes... ...y aquí tenemos para todo el mundo... ...desde la 32 y 34 hasta la 64... ...o, o la talla que se necesite... ...eso en todo lo que es nuestra colección... ...después también contamos con Norias Esposa... ...que nos acaba de llegar... ...que es una colección muy bonita... ...y se puede ver la página oficial... ...en la página de Metrios de internet... ...y estamos esperando XM... ...que nos entra en cuestión de día... Uh -huh. ...también. bueno pues es que la verdad es que eh, siempre... El, ...cada tiempo es diferente... ...había un tiempo que se casaban muy jovencitas... ...ahora quizás se casan menos tan jóvenes... ...y ya pues personas ya con la cabeza bien amueblada, los pies en la tierra, y pensando muy bien ¿no? las consecuencias también de contraer matrimonio, ¿no? Si es para toda la vida. Y muchas veces antes no se pensaba, sobre todo cuando éramos jóvenes, no, no se piensa. Lo de toda la vida, ¿no? Se dice, pero no realmente no no se piensa que mucho. ¿no? la vida sí. es mucha vida. Mucha vida. <risa> <risa> que la vida no, pero ha cambiado un poco el hándicap de me voy desde casa de mi madre, me caso y me voy a casa a vivir con mi chico. Ahora te vas a casa con mi, a vivir con tu chico y cuando ya estás segura, pues entonces te vas de todo y ya te casas. <laughs> pero realmente las novias lo que ha cambiado es eso. Las niñas hoy, todas las niñas prácticamente que nosotros tenemos, Rara vez salen directamente de casa. Ya llevan un rodaje con sus parejas, saben muy bien lo que quieren. Nosotros, por ejemplo, en nuestro rango de precio, como van de 490 a 550 nuestra colección y 790 al resto con los arreglos, son niñas que ya tienen unos gastos añadidos, están pagando hipoteca, algunas tienen niños. Entonces entramos muy bien dentro de ese hándicap que hoy día se da a menudo y continuamente porque nuestras niñas casi todas viven ya aparte, ya tienen, de hecho algunas me dicen, no me quiero gastar dos mil, o tres mil o mucho mil en un vestido porque me quiero ir a Nueva York o me quiero ir. Tenemos otras prioridades. Y intentamos de aprovechar la boda como un paso más, pero para hacer cosas que normalmente no organizas a lo largo del año con tu pareja, por el trabajo, por los niños. La boda es como un saltito y dice, bueno, pues si tengo que dar un viaje lo voy a ver, lo voy a hacer el día de mi boda para, para mi luna de miel y se aprovecha para eso. También hay tendencia en lo que son los tonos, sí, yo recuerdo la temporada pasada que se llevaba había muchas novias vestidas con color crema, el crudo, ahora quizá vuelve otra vez más lo blanco, que estaba un poquito menos en desuso con el, el blanco roto, el crudo, eh, no sé también si alguna novia se atreve también más atrevida con otras tonalidades, que está de moda ya en esta nueva temporada. Vuelve el blanco, pero nunca es el blanco blanco nuclear. ...entre otras cosas... ...es muy difícil porque sí que es verdad... ...que no a todas las pieles le sienta bien un blanco... ...incluso para... ...si pensamos en vídeo, en fotografía... ...no suele ser un color... ...que quede bien a todas las novias... Sin embargo, ...sin embargo un blanco un poquito más... ...caído, un blanco roto, un blanco un poco más... ...menos brillante... ...entra bien en cualquier cuerpo, en cualquier piel... ...la verdad es que suele quedar bastante bonito... ...sí que viene mucho el color... ...viene mucho el blanco roto de base... ...con algún bordado en color... ...con fajines en color... Eh, rosas para los completos el vestido. Nosotros incluso hemos dado un pasito más y hemos pedido y vamos a traer en colección uno, un vestido totalmente rojo de princesa. Ya lo veréis en el escaparate. Y eh, en breve, vamos, en unos días. Y traemos otro negro que espero que alguien se anime. Y se pase, aunque sea probárselo. Sí, que sí, hay quien se quiere casar de negro más, porque el negro es muy elegante. Y siempre pensamos que, bueno, vamos, siempre tenemos ropa negra en el armario, que nos vale para todo y nos saca de, de todos los apuros. Pero tiene que ser una novia muy bonita, también tiene que estilizar mucho y hacer muy elegante. Yo nunca había pensado, pero, pero próximamente lo vamos a mostrar, ¿no, Mercedes? Sí, sí, yo en cuanto, en cuanto llegue os aviso y lo podéis venir a ver. Incluso tendremos probablemente a alguien aquí preparada para probarse. Bueno, estamos eh, viendo aquí uno que tenemos eh, de fondo. Eh, hemos elegido este vestido tan bonito porque es de la nueva temporada y espectacular vestido, ¿no? Defíneme un poquito eh, la creación. con qué te lleva, qué Pues mira, este es de nuestra propia firma, ¿vale? Este de vámonos de boda. Lo diseñamos nosotros, los pedimos nosotros y como te digo se puede pedir el tallaje que se necesite. Eh, aparte de eso se lleva mucho lo que es el escote velado, es decir, se marca muy bien el corazón como si fuera un palabra de honor, pero la niña va muy cómoda ahora porque se lleva mucho pues el escote que no se vea todo, que los hombritos se puedan ir cubiertos, pero con transparencia, las espaldas también transparentes un poquito bajas, eso es lo que más se está viendo ahora. Este corte tipo trompeta es un poquito bajo y sí que queda muy bien tanto para niñas muy delgaditas como para niñas que no lo sean tanto o que tengan bastante pecho, porque estiliza muy bien la cintura. Y marca muy bien la figura de mujer, que para eso la tenemos, hay que, hay que estilizar. Y después la parte de abajo, como la parte de arriba es bastante, bastante recargada, sí que se suele ir aliviando un poco el vestido a lo largo de la falda, para que no todo sea pedrería, no todo sea encaje. Bueno, claro que ahí tenemos. Ese es uno de los modelos, pero que hay ahí para todos los gustos, porque hay novias que son bueno, pues más tímidas y también los representan como se viste uno, ¿no? el, el carácter de la persona. ¿no? Hay personas que son como de vida y se traen con todo, otras personas pues, que quieren más discreción ¿no? y muy discreta. Y también para eso tenemos, fíjate qué gran colección. Sí, 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 hay para todo. todo. De hecho, yo estoy muy contenta este año porque vuelve el corte princesa, que es el novia-novia. Está un poco quedándose un poquito más atrás lo que es el corte sirena, que siempre se va a llevar. Pero es verdad que es un corte mmm, más vendible siempre, siempre está un poco más visto. Entonces, este año vuelve un poquito volante, vuelve un poquito el corte en cintura, que se abre desde la cintura. Y es la novia que solamente te vas a poner una vez. Tú un corte sirena te lo puedes poner cualquier día para una fiesta. Un corte princesa es de novia, Entiendo. que sale directamente de cintura y van preciosa Y sí que es verdad que eh, la novia a día de hoy cambia mucho, 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 de, es muy personal. Pero yo tengo el 90% de mis niñas me dicen, es que me estoy quedando con una cosa que no tenía para nada pensado. Y yo siempre la explicación es muy fácil. Tú te puedes imaginar con cualquier tipo de ropa, con una blusa, con un vestido, con un vaquero, pero no vestida de novia. De repente te ves con algo que tú en tu esquema normal no te entra y te encanta. Pues aprovecha sí, y te lo pone vestida de novia. Es cierto, doy fede. <laughs> lo sé, lo sé. Lo no, sé. Hablamos, bueno, siempre la boda, eh, tenemos, eh, bueno, la que se casa por primera vez, normalmente casi todo el mundo, ¿no? Eh, el protocolo, ¿no? A seguir una boda, porque luego hay muchos complementos y muchas cosas que poner, tanto la decoración como el cabello, todo, ¿no? Entonces también tenéis para todo tipo de decoración y de protocolo, ¿no? De llevar los anillos, hemos visto aquí los cojincitos, las copas. Todo sí sí de, de es muy difícil de intentamos de dar el servicio integral entre otras cosas porque hoy muchas por falta de tiempo por el trabajo porque ya tienen casa y nenes en fin entonces mi novia llega muchas veces que me dice mercedes que si me compro el vestido no encuentro nada para el pelo si me compro algo para el pelo igual el vestido entonces intentamos de dar algo global, algo que la novia, por lo menos lo que sea la novia, salga totalmente de lista. A falta de zapatos, prácticamente los demás lo servimos todo. Y la niña pues, se va muy contenta, aparte porque damos la opción a nuestras novias de cuando se quedan con su vestido se pueden llevar varias cositas a la peluquería, probárselas allí tranquilamente. Después ya nos dicen con qué se queda. Es un servicio que se le ofrece directamente a nuestra novia que va pues mucho más tranquila, porque sabe que va a ir en conjunto sí o sí, no va nada fuera de. Voy bueno, ya sabéis que es que todavía se casa la gente, ¿cuántas veces me he dicho? Pero, ah, pero se casa la gente todavía, pues se casan y mucho en Mercedes. Se casan bastante, lo que pasa que eso, el rol ha cambiado un poco, eh, las prioridades han cambiado un poquito, pero la gente se casa muy mucho, muchísimo y seguir casando, que aquí os espero. ¿Con velo o sin velo? Bueno, con velo y sin velo, la verdad es que eso sí que sí es muy muy personal, yo me, me encanta la novia con velo, yo cuando la niña la tengo medio convencida, le, me encanta que aunque sea un velo porque llevan algo prestado y me dicen, bueno, tengo uno de mi hermana, pues trátelo y lo vemos con el vestido, porque sí que es verdad que cuando te vas a ver con un velo, no te vuelves a ver con un velo nunca, y el velo es una forma de no enseñar todo el vestido, es una forma de no llevarlo todo, a primeras a la a la ceremonia cuando la gente te ve cambia un poquito parece que no y parece un complemento muy tal muy sutil pero cambia totalmente de sin velo a velo eh, hay bastante diferencia yo muchas niñas me dicen de primeras que no que no y después de repente digo, espérate te lo pruebo para que lo veas y es verdad que les encanta y dice Ay, es que claro te ves más de novia digo es el complemento de novia es eso es un día te casen más veces o no te case más veces porque hoy tenemos que hablar así eh, realmente es un recuerdo para toda la vida nunca vamos a olvidar esos momentos y vosotros además incorporáis vídeo para la persona que quiera pues tener es y no tiene a nadie no 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 sabe eh, en ese momento pues quién le va, puede grabar esos momentos y tal vosotros dais ese servicio también con lo cual tenéis un global de todo ¿no? sí damos también el servicio no, 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 no. damos también el servicio para aquella niña que nos lo, nos lo pida, nosotros tenemos contacto y directamente damos el servicio de, de fotografía y vídeo, igual que todo es outlet y todo está un poco low cost, pues eso también, nosotros directamente cuando la niña viene le damos la información, le enseñamos cositas y si le encanta y tal, pues adelante, pues todo tú, hecho. Bueno, bueno, ya no sé cuántas novias, ya ni te pregunto cuántas novias, cuántas bodas habéis hecho ya, oh. pero muchas, ¿no? Muchas. ...muchas incluso... ...yo quiero dar las gracias de aquí... ...a todas las niñas que confiaron en nosotros... ...ya en el año y medio que llevamos aquí... ...en, en, este, en este local... ...porque es verdad que nos esperábamos mucho menos... ...tenemos niñas encantadoras... ...que vuelven... ...que van a hacerse las posbodas... ...y vienen vestidas de novia alguna... ...para que las veamos... ...que nos envían fotos... ...que estamos en contacto... ...que después incluso vienen ya con su tripita... ...mira que vengo... ...entonces se crea como una especie de vínculo... ...que no te terminas nunca de desvincular... ...yo aparte intento de mantenerla muy alta Día con Facebook, subo mucho, muchas cositas que pueden hacer, como pintar el arroz, como hacer ciertas cositas para que se ahorren un dinerillo. Y, y me sigue mucha gente por el Face. Y sí que es verdad que las niñas, incluso después de casadas, siguen, me llama mucho la atención que siguen publicando conmigo y sí. siguen entrando en las conversaciones y eh, la verdad es que yo, estamos encantados bueno, estamos pues, encantados quieres mencionar cuál es tu Facebook para las personas que no lo supieran que puedan seguirlo y recordamos también dónde estamos para la que esté pensando en casarse y no sepa todavía dónde claro sí bueno bueno nuestro Facebook vámonos de boda y vámonos de boda a outlet. Directamente las dos vinculan con la misma página. Y después, pues bueno, estamos en Calle Las Flores, que estamos en el barrio. Es, nosotros somos tienda de barrio, no estamos en una zona muy, muy comercial, pero la gente nos encuentra muy bien. Y estamos en Calle Las Flores número 5, eh, por el barrio Divina Pastora. Pues estupendo, bueno, de verdad, enhorabuena a tu pareja también, que se ha querido quedar ahí un poquito atrás, pero ahora, ahora lo sacaremos. Y decirle a todo el mundo que, próxima, que próximamente estará mi boda también puesta en la pantalla de televisión y muy vestida, ya os lo digo, por vámonos de boda de aquí, de esta de estos amigos de Mercedes y su esposo, que bueno, que me han elegido lo más bonito que iba más conmigo, me han asesorado en todo momento. Muchísimas gracias por los bellos de punta. Mí, mira, ¿eh? Es verdad, Vámonos ¡Nos vamos! <laughs>